Ya, botío. ¿Hasta qué hora? Saca mi audio. Claro. Ya. Nuestro niño. Saludamos a todos nuestros niños que nos escuchan todas las mañanas. Así es, tienen un aguante tremendo. Sabemos que pudieron disfrutar de un viernes, de levantarse un poquito más tarde, de estar en la casa. Otros disfrutaron de ir a la playa. Pero sin duda alguna, que todos estaban esperando el domingo, Isabel. ¿Por qué el domingo? El domingo pasaba el conejito. Exacto. El conejito más extraño de todo que deja chocolate. Huevitos de chocolate. Así es. Huevos grandes, huevos chicos, en forma de conejo, en forma de zanahoria, Isabela. Con manjar, sin manjar, con frambuesa, llévelo bueno. Sin gluten. Sin chocolate también había. No, chocolate cacao. De mazapán. Exacto. Claro, le vamos a preguntar a nuestro niño, ¿cómo pasó el conejito? Sí, pues. Si pasó, no pasó. Por si le dejó, no le dejó chocolate. Por acá en la radio no pasó. No, aquí no pasó. No pasó nada. No, dejó puro carbón. Ah, no, ese es Santa Claus. Ese es Santa Claus. Sí, pues ese otro, ¿eh? Oye, aquí a través del WhatsApp los niños se reportan. Más 569-6245-8214. Buen día. Hola, soy Julián. Me duele la guata de tanto huevito. Tanto chocolate. La guatita. Hay que comer con precaución. Hola, me llamo Florencia. Y a mí el conejito de Pascua me dejó igual pocos huevos. Chuta. Pero te dejó por lo menos. Lo que pasa es que estamos en inflación, amigos. Hola, ¿no? Radio Carolina. Hola, ¿con quién? Soy Emilia. El conejito me trajo muchas cosas y se ha portado muy bien conmigo, así que gracias. Oh, qué bueno, lindo el conejito. Hola, me llamo Renata y aquí vamos en camino con mi papá. Les digo que el conejito pasó por mi casa y me dejó más canasta que el sol. Parece que haya comido mucho huevo la niña. Sí, parece que comió mucha azúcar. Recomendamos que coman sin azúcar. Es sábado en la mañana. A veces el lunes en la mañana. ¿Aló? Acá, buenos días. Hola, soy Lain. El conejito no pasó, pero ordenamos y pasó. Ya. El conejito de Pascua me trajo muchos huevos. Ah. ¿Pasó o no pasó, Isabela? Parece que no pasó, no estaba como muy desordenado. Ah, después ordenaron y pasó. Claro, como que había que ordenar. Ya tienen que mantener su pieza limpia, niño, y ordenada. Radio Carolina, soy Pía. Pía. Y me dio muchos huevos pequeñitos hasta un huevo grande. Yeah. Oye, pero qué entretenido, qué bacán. Hola, Radio Carolina, yo soy Mateo. Y si vino el conejo de Pascua, me dejó como 43 huevos. Oye, rajado. Oye, mucho huevo, amigo. El conejito me dejó muchos huevos, tengo una bolsa llena. Oh, qué bacán. ¿Y vas a compartir con tus compañeros o no? Yo me acuerdo que en el colegio yo llevaba y compartía. O sea, no compartía, cambiábamos, en verdad. ¿Cómo andáis? Hola, Radio Carolina, mi nombre es Aldo y parece que el... ¿Ah? El conejito tenía diarrea porque me dejó 45 huevos. No puede ser. Pero menos mal no me los como todos. Porque igual me enfermó la guatita. Sí, pero sí, con verdad, cuidado. Unos tres huevitos, el otro día unos tres huevitos más. Rigo. ¿Aló? Hola, soy Sofía. El conejito de Pascua se pasó de largo y casi no me deja casi nadie aquí en el taco. ¿Qué onda el conejito? ¿Estaba carreteando? ¿Qué pasó el árbol? Yo creo que se mandó un carrete bueno. La Radio Carolina, mi nombre es Baltasar Aguilar y el conejo de Pascua sí pasó. Bien. Pero. ¿Qué va a ver? Una persona que mi papá. No, ¿Pero aquí para qué va? ¿Pero qué? ¿Qué? Que me da susto, amigo. ¿Qué quiere decir? A ver. Me da. Mira, yo bajo mi respuesta. No. Yo no me voy a hacer cargo de esto. ¿Qué pasó con el papá? ¡Vamos! Me robó los huevos. Oh. Así que me quedé sin huevos. Oh. Es otoño en Carolina. Pobrecito.